Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de Armitage, un canal dedicado a los juegos de mesa y hoy traemos otra edición de La Gaceta de la Miskatonic. Vamos a empezar con nuestra sección de noticias y vamos a empezar con la Gen Con de este año. Ya sabéis que se ha retrasado a septiembre y que ya hemos ido presentando algunas de las empresas que van a estar ahí. Bien, pues tenemos que decir que dos de las que no van a estar van a ser ni Fantasy Flight Games ni Paizo. Es verdad que Paizo y Fantasy Flight Games han dicho que no van a tener presencia física, pero Paizo sí que ha anunciado que durante ese periodo va a estar en las plataformas virtuales de juegos, de forma que vamos a poder jugar a cientos de juegos de Pathfinder y Starfinder. También vamos a hablar de la actualización de la referencia de reglas para Marvel Champions. En fantasyflightgame.com, ya sabéis en inglés, han sacado un artículo donde nos anuncian la versión 1.4 de la referencia de reglas para este juego. Así que podéis echarle un vistazo también. Y vamos a hablar de en este nuevo juego que estamos deseando en este canal que salga. Si no lo conocéis, aquí dejamos el enlace para que podáis ver lo que ya hay en el canal. Va a salir ahora en agosto y han sacado un artículo desde fantasyflightgame.com presentándonos a los héroes que vamos a poder llevar, que son Brynn, Baeris, Galadhen, Cyrus, Kelly y Chance. Así que también si estáis interesados, echarle un vistacillo. En nuestra sección de juegos de mesa vamos a hablar de Horizon Zero Dawn, de Board Game World, juego de mesa. Steamforce tiene ya en su página web este juego a 94,95 euros en inglés y nos presenta un mundo post-apocalíptico donde tomaremos el control de un aspirante a cazador. Es un juego semi-cooperativo de 1 a 4 jugadores. Y también vamos a hablar de Naruto Ninja Arena, para los que seáis fans de Naruto o le hayáis seguido en sus aventuras en el manga o en el anime. Japan Anime Games tiene ya un juego de Naruto, el que os hemos dicho, a 44,95 dólares. Es el primer juego que usa el sistema Roll and Clash. Y todos juegan al mismo tiempo. Cada partida son unos 30 minutos, por lo que indican, y es de 2 a 5 jugadores. En nuestra sección de juegos de rol vamos a hablar de Dungeons and Dragons Paint Night Kit Dire Troll, porque ya anunciamos hace tiempo que en la página de White Kids te vendían una cajita donde podíamos encontrar una miniatura, si no recuerdo mal, era un dragón. Obra un demonio. Y venía también las pinturas de Vallejo, venían sus pinceles. Pues bien, ha sacado otro igual en el que tendremos a este troll. Nos indican que vienen igual 12 pinturas de Vallejo, vienen los pinceles, así que echarle un vistazo si estáis interesados, porque además van a hacer un live stream, un vídeo que creo que van a sacar por YouTube y por Twitch, donde van a explicar y van a contar cómo se pinta esta miniatura con lo que ya te viene en el kit. Vamos a hablar también de Van Richten's Guide to Ravenloft. Wizard of the Coast presentó el día 18 de mayo este libro o este tomo a un precio de 49,95 dólares y en él podemos encontrar material tanto para jugadores como directores de juego o masters. Y habrá opciones para los personajes, personalización de campaña y alguna cosa más. Si no conocéis las aventuras de Dungeons and Dragons y en concreto las de Ravenloft, ahí os dejamos el enlace para que podáis echar un vistazo a lo que tenemos en el canal porque a nosotros es una temática que nos resulta bastante divertida. Y vamos a hablar también de Berlín, Berlín, la ciudad depravada. Edge Entertainment ha puesto ya en su web que próximamente vamos a poder obtener este tomo a un precio de 44,99 euros, en el que en este suplemento para la séptima edición de La Llamada de Cthulhu podremos estar en esta ciudad, Berlín, tras la Gran Guerra en noviembre de 1918, con las calles llenas de prostitutas, de veteranos discapacitados, inmigrantes indigentes y agitadores políticos. Así que
Si os gusta La llamada de Cthulhu, echarle un vistazo a ver si os gusta esta temática y podéis obtener este suplemento. También vamos a hablar de Innous. Para cultos innombrables, en No Solo Rol, tienen ya a un precio de 9,99 el libreto, perdón, físico y digital. Creo que es a 5 euros solo el digital. Es una aventura para cultos innombrables, como hemos dicho, que nos va a sumergir en horrores tecnológicos y dimensiones alternativas. También indicar que forma parte de esta primera temporada de Códigos Narcóticos, que luego se me atraganta esta palabra siempre. Y vamos a hablar de Forbidden Lands, también en No Solo Rol, ya tienen a un precio de 50 euros esta caja de un nuevo juego de rol de fantasía. Contiene un manual de jugador de 264 páginas, un manual para el director de juego máster, que también es de 264 páginas. Nos indican que habrá un libreto para la creación de personajes y ver un poco el trasfondo que podemos crearles y demás. Y mapa y una hoja de pegatinas para el mapa. No viene la pantalla del director, no vienen dados, todo eso lo podéis obtener aparte, así que tendréis que echarle un vistazo si también queréis estas otras cosas. Vamos con nuestra sección de Kickstarter, donde esta vez traemos Broken Compass. Este fin de semana pasado estaba a un 1.419%, tenía 141.900 euros de los 10.000 euros que precisaba. Va a estar hasta el 30 de mayo a las 23.59, casi las 12 de la noche. Lo presenta Two Little Mice y el pledge más barato que tiene es de 24 euros. Dice que vuelve este juego de tablero o de juego de rol sobre tablero, vamos a decirlo así, y nos dice que seremos unos aventureros en este juego de rol en busca de un tesoro. Es verdad que hayan sacado como tres partes o tres packs, no sé muy bien cómo decirlo. Ellos les han llamado Season 1, Season 2, Season 3, Temporada 1, Temporada 2, Temporada 3. La 1, por lo que parece, va orientada a ser alguien como Indiana Jones. El 2 viene orientado como a la temática de la Isla del Tesoro y el 3 viene orientado a Julio Verne, porque podemos ver cosas como del viaje al centro de la Tierra o de la vuelta al mundo en 80 días. Puede estar bastante bien también. Así que si estáis interesados, eso sí es en inglés, no parece que esté, no sé si quizá en italiano, echarle un vistazo. Y también el Vengeance Roll and Fight. Este fin de semana pasado estaba un 614%, tenía 50.472 euros de los 8.210 euros que precisaba. Va a estar hasta el 31 de mayo a las 22 horas, las 10 de la noche. Lo presenta Mighty Boards y el pledge más barato que tiene es de 24 euros. Aquí nos indica que es un juego de lucha en el que seremos un vigilante que trata de mantener a raya a las bandas que son una plaga en la ciudad. Así que ahora, por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y no os perdáis esta tarde que estaremos en Twitch sobre las 7 y media para comentar todas estas noticias.